Especial, eso me contamos en el espectáculo. Contame qué es lo que vas a hacer. Y ahí te voy a poner en clima de cuando empieza mi espectáculo. Eso es un texto de Anthony de Melo que me dio mi mamá, que es Cuentacuentos. Y después te voy a contar una historia de Sergio Ranieri, de una mujer que vos seguramente conociste, la vieja de al lado, esa mujer que se quedaba con la pelota y con nuestros sueños. Perfecto. Y después un texto de Braseli, de cómo el fútbol se puede meter adentro de un camión con toda su pasión. Impresionante. ¡Vamos! Muchas gracias. Dale. A las puertas del cielo llegaron un día cinco viajeras. ¿Quiénes son ustedes? Les preguntó el maestro de la eternidad. Somos, contestó la primera, la religión. La juventud, dijo la segunda. La comprensión, dijo la tercera. La inteligencia, dijo la siguiente. La sabiduría, dijo la última. Identifíquense, ordenó. Entonces, la religión se arrodilló y oró. La juventud se rió y cantó. La comprensión se sentó y escuchó. La inteligencia analizó y opinó. Y la sabiduría contó un cuento. De Sergio Ranieri, apuntes acerca de una mala mujer. En la edad de oro del potrero, cuando lograban su apogeo, la gambeta, el caño, la pared, existían enemigos de nuestro fútbol, de la calle. El más peligroso de todos era ese oscuro personaje de la geopolítica barrial llamado la vieja de al lado. ¿Te acordás de la vieja? La mujer tenía rasgos característicos que la diferenciaban de las demás viejas del barrio. Por ejemplo, su enagua, recuerdo, superaba siempre 2 centímetros la línea de la pollera. La casa estaba separada del campo de juego por una pared que tenía esos filosos vidrios de botellas para impedir el acceso directo. El patio lleno de macetas de frágil resistencia a los pelotazos, un limonero y la infaltable planta de nísperos. Ahí, en esa escenografía, se desencadenaba la tragedia. El picado iba bien, sin sobresaltos, hasta que alguien metido en el fragor de la lucha colgaba la pelota del otro lado de la tapia. Llevo en mis oídos el grito desesperado de los muchachos. ¡No! ¡A la casa de la vieja, no! El suceso provocaba la inmediata descalificación moral de la madre del shoteador, expresada con admirable capacidad de síntesis. Carlito, ¿por qué no te vas a la...? El responsable del remate, según cierta regla de honor de origen desconocido que el fútbol tiene miles, era el encargado de recuperar la pelota, ¿te acordás? La tiraste vos, la vas a buscar vos. Su tarea consistía en detenerse frente a la puerta de la vivienda de la mujer, golpeaba repetidamente las manos. ¡Señora! ¡Señora! El llamado era acompañado siempre del ladrido del buki, el perro. Luego de varios minutos, una voz pastosa y ronca que denunciaba un reposo recién abortado interrumpía los aplausos
con aquello que tenemos grabado en nuestros oídos. ¡Más cosa de porquería! ¡No saben que es la hora de la siesta! ¡La pelota no la ven nunca más! Un portazo daba por concluido el diálogo y consecuentemente el partido. El destino final de la pelota soportaba leyendas. Algunos decían que la pelota era rebanada en gajos por la arpía con la cuchilla de cortar carne. La bronca acumulada por nosotros contra la mujer explotaba literalmente en la época navideña. Los rompeportones destrozaban la corona de muérdago que colgaba de la puerta de su casa. Otra forma de venganza, la utilización de las canillas, le inflábamos 1000 bombitas de agua en el patio de ella. O el saqueo sistemático de nísperos. En realidad, lo único seguro es que estas historias ya han dejado de suceder y el potrero ha muerto de progreso y su fantasma mistongo languidece en los picados domingueros de los parques públicos. En esos lugares, si usted se asoma desde el tren, desde su auto, desde el colectivo y se prende en un picado y quiere ver terminar la jugada y lo ve al gordito nostálgico que lleva la pelota bien pegada al piso, ¿sabe para qué? Para que la pelota no se le vaya a la casa de la vieja de al lado. Para vos, Lito, de Sergio Ranieri, para vos este texto que nos identifica porque esa mujer es universal. A veces es un hombre cascarrabia, pero generalmente es una vieja, es una veterana. La veo, la estoy viendo. Eso es. Y ahora quiero compartir en este tramo un texto de un maestro de estas cosas, de los textos de fútbol, que es el mendocino Rodolfo Braselli, que escribió una historia que dice que el fútbol puede estar metido en tu piano, en tu talento, en la esquina, en la ligustrina, en un camión, porque siempre está la pasión del fútbol. El texto se llama A los 27 minutos y es de Rodolfo Braselli. No se sabe cuál es el nombre del Coco Morales, lo llamaban todos así, el Coco Morales. Sí, el Coco Morales es camionero y mecánico de su camión. Desde el departamento de Rivadavia en Mendoza trasladaba vino en tanques. Eran lentísimos viajes que duraban las horas de un día entero y de medio más. A esa monotonía de las rutas, cuando lo invadía el sopor de la siesta o el temible sueño de ciertas horas de la madrugada, el Coco Morales la afrontaba relatando dramáticos partidos de fútbol instalados sobre la visera de su camión. Tenía un micrófono que se había fabricado a partir de un colador en desuso. Para sus transmisiones había armado su propio campeonato. Era su propio campeonato. Entonces, no coincidían con el campeonato real. El Coco Morales era el dios de esos torneos. El equipo de sus amores, Independiente de Avellaneda, siempre estaba prendido entre los punteros. Ganaba por lo menos un campeonato de cada tres. Un día de marzo de 1979, el Coco estaba transmitiendo el segundo tiempo de un partido entre Vélez e Independiente y se le fue el camión en una curva, un par de kilómetros antes de entrar a Rufino, en el sur de Santa Fe. Su camión quedó con las ruedas mirando el cielo estrellado. La inmensidad del pasto fue redimida por el emocionante olor a vino derramado. A los 20 minutos llegó la ambulancia y el Coco todavía respiraba, pero estaba bañado en sangre e inconsciente. Ya en la ambulancia le aplicaron oxígeno. Abrió apenas los ojos y al ver la mascarilla, la consideró micrófono. Y sin más dijo: y el partido se suspende a los 27 minutos del segundo tiempo. Y cerró los ojos el Coco. Pero no es tan conmovedor el final, porque el Coco, si yo le hubiera dicho que murió diciendo y el partido se suspende a los 27 minutos del segundo tiempo. Pero no fue así. Una conmoción cerebral pasajera,
6 puntos de sutura en la frente, un par de semanas de descanso y todo fue nada más que un susto. El Coco Morales volvió, primer viaje, a la ruta con su lenta carga de vino imprescindible. Siguiente viaje, llega a la misma curva del vuelco, ahí en Rufino. Tomó el micrófono, estaba solo con su camión. Acercó el micrófono a la boca y dijo como un relator: y el partido se reanuda a los 27 minutos del segundo tiempo. Para vos, maestro. Buena. Troesma. Excelente. Excelente. Muchas gracias. Está lindo, ¿no? Excelente. Es divertido, ¿no? Una experiencia para mí, ¿eh? No digas. Seguirte ahí disfrutando. Y para mí, ¿no te parece? No, no sé. Tal como vos. Espectacular. Por acá me vas a regalar, si tenés ganas, un sueño. Para la pared de los sueños, estamos llenando con artistas y sus sueños. Dale. Los futboleros. No solo hablamos de fútbol. Nos involucramos en la cultura popular. Firme. Ya está la firma. Mil gracias. Un honor, un placer. Impresionante. Divino. Y eso, sueño con un día venir y aunque no aparezca el gozo, estar charlando y contar estas historias como hicimos con los muchachos ahora y con vos. Hermoso. Que son historias que nos pertenecen. Totalmente. Maestro. Un placer. Abrazo. Vámonos. Hasta mañana. Chao. Hasta mañana. Hasta luego, chicos. Hermoso. Hasta luego.